para mí, de verdad, es un orgullo, un placer. Estoy emocionadísimo de tener a estos maestros, bueno, a como yo los llamo, los padres de la comedia ambulante, porque yo nací, los crecí con ellos, viéndolos, admirándolos, y de verdad es un orgullo. Maestros, es un orgullo para mí, de verdad. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí en mi canal de YouTube, Navito Show Oficial. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron en el Navibar? Bueno, la primera vez que estamos grabando aquí para por tu favor. Canal, Navito, y es un placer estar acá y... Bien, bacán, bonito. Más me ha gustado el chiste que no terminó de contar. Se olvidó el chiste, ya estamos viejos, como si no. Ya estamos viejos. O estás viejo, la firme. Estamos. Se ha olvidado el chiste. Yo no sabía si me iba a meter un puñete, ¿verdad? Caballo. Pero lo importante es lo de la espontaneidad que tenemos los cómicos, ¿no? Siempre. Escúchame. No me olvidé el chiste, sino que este señor me hizo cortar el chiste porque me dijo, ¿hasta qué hora va a, terminar? Aquí en Coqui te el Coqui. Entonces, la risa me ganó más que el chiste. ¿Entiendes? Pero está bien, me sentí cómodo porque somos compañeros y ya nos conocemos y sabemos lo que hacemos, improvisamos al toque, ¿no? Maestro, una eminencia, usted del teatro de la calle, siempre he dicho, claro, cuando hemos estado conversando en su hogar, cuando hemos estado compartiendo un almuerzo o algo, le he dicho que pues es una de las eminencias. ¿Cuánto tiempo en la calle? Yo tengo trabajando en 68 en la calle. Tenía esa edad, salí con tripita. En ese tiempo no habían cómicos, eran payasitos, fonomímicos. Eran mimos. Mimos. Los mimos eran, claro, esos eran lo máximo. El teatro mudo, Jorge Acuña, ¿no? Y los protagonistas, pues, de los que reclaman justicia por el pueblo, ¿no? ¿Cuántos monólogos creados? Puchica, no sabría decirle porque son demasiados, ¿no? Yo siempre me inicié solo y fui monologuista desde que empecé en la calle. Y empecé a ponerme, a despintarme la cara porque la policía venía y me llevaba. Cada vez que venían, me llevaban a mí y tripas se salvaban. Entonces yo decía, me pinto la cara y siempre buscaban a alguien, al sospechoso, ¿no? Que era el que estaba pintando su cara. Entonces yo agarraba, venía la policía, entonces yo decía a la gente, usted me pasa la voz cuando viene el policía. Ya, entonces yo me pasaba la voz, entonces yo agarraba, me pintaba la cara así, de pintar y me ponía al público. Y venía el policía y se metía adentro a ver, a buscar un que estaba pintado, pues no, para llevárselo. Y como yo no estaba pintado, la gente se reía. Caballo, ¿cuál fue el monólogo que más te gustó hacerlo? Lo hacías reiteradas veces y decías, con esto, o sea, de repente en un show, por ejemplo, decías, pucha, la gente no se ríe. Uy, pero yo guardo ese monólogo porque sé que ese monólogo me gusta y siempre me va a funcionar. El monólogo de la violencia a la mujer. Por ejemplo, a mí me gusta el de las suegras. Ah, sí, ese hasta ahora no lo puedo recordar porque... ¿Ya está viejo, ya? No, ya no la puedo ver a la suegra. Como hay suegras también que son buenas, no metamos todos en el costal. No, siempre hay suegras, pero más hay suegras caprichosas, cargosas, que quieren meterse sometonas en la vida de la hija. La hija ya fue libre, ya tiene su compromiso, ya la suegra no tiene nada que ver, pero ahí yo quiero vivir con ella, o si no vengan a vivir a mi casa, pero tiene que meterse. Pero el monólogo siempre es, no es también puntual, sino también lo haces un poco exagerado, ¿no? También, no es necesariamente que sea preciso que las suegras sean así. Claro, como hay suegras también. El monólogo es, ¿no?, exagerado, ¿no? Pero es parte de la rutina para el pueblo, para la gente, para que se pueda reírse, ¿no? O destresarse con eso, y muchos me daban la razón porque muchos son votados por la suegra. Maestro Pompín, ¿cuántos años en el teatro de la calle? Yo lo conocí desde cuando yo tengo memoria de edad y lo vi usted en el parque universitario, como también con Chalupa, mi causita Ray. De verdad, cuando mi papá me llevaba, yo llevaba cancha, ¿te acuerdas? Claro, pues. De la canchita de mi mamá, yo cuando lo vi quedé impresionado con su chamba y hasta ahora lo sigo admirando. Claro, ¿cuánto tiempo? Yo soy nuevo, por ser chibolito todavía, pero... No puedo, pero bueno, yo trabajaba, yo tenía... Yo ¿cuántos años tenía cuando te conocí? Chibolito. Claro. Tú viste que te perdiste, ¿no? Claro, ¿te acuerdas de la San Martín? No, mi hermano. Ah, hermano, ¿no? Tú fuiste que te perdiste. Tú te buscabas. Yo te estaba buscando. Me fallaban por el trompo. Ay, concha.
Bueno, Navito, aquí pues, ya. No, pero cuando él trabajaba, pues, cuando era Pompín, cuando no era Pompinchú, más, o sea, creció mi admiración, ¿no? Porque era Pompinchú. Ya ni bola me paraba. No, es que él nace de Pompinchú, nace. Ya no le gustaban los niños, sino las niñas. No, pero Pompichu nace de la secuencia de Pokémon. Pokémon, de Pokémon, claro. Y nosotros estábamos en el canal 2. Te estoy preguntando ahí. Claro, pero no, ¿Por qué te metes en cosas? Es que no, en cosas de juventud. Cuando hablamos de vejez, ahí dice. Es que veo que como eres niño no te acuerdas. Es que no te acuerdas los chistes, eres tú, caballo. No. Bueno, aquí fue lo de Pompichu salió pues ya en. No, pero primero la primera. ¿Cuánto? ¿Cuántos años? Bueno, yo también empecé pues, años. Tengo 30 años por lo menos en la calle. Claro. Pues, yo bajaba a la Plaza Cívica Independencia. Claro, también trabajaba. Me regalaban mi propina. Claro, trabajaba en la Independencia. Plaza Manco Capa, en la parada también armaba mis ruedas. Pero yo más trabajaba en provincia, ¿no? Acá ya vine a Lima y dejé el arte, yo ultra zapatos, me puse a ultra zapatos, vender ceviche, tantas cosas que he hecho, ¿no? Por la vida lo que es. Entonces ya nuevamente vuelvo al arte cuando me encuentro con mi amigo que me enseñó, ¿no? Poquetí. Entonces, ya pues volvimos nuevamente y ahí ya pues miraba siempre a Caballo, a Frejol, ¿no? A Loco Timón, ¿te acuerdas de Loco Timón? No, estaba el poeta. Estaba Cachito, Papelito. Ya después ya fue el poeta, pero está Calígula, Cirilo, ¿te acuerdas? No Gordo ni Ken. Sí. Ya después fue el Blacamán también fue después todavía. Después, cuando fue el huevo, pe. Sí. Claro, pues. Ya, pues yo ahí siempre miraba, ¿no? Miraba, pero no decía nada, que era como, ya tranquilo. No, pero yo en la Plaza Cívica de Independencia, ahí él era el pionero, el mejor, pues, ¿no? En la Plaza Cívica de mi barrio, ahí bajaba todo. Oye, y eso que en ese tiempo, pues, cuando yo era macho y bolo, no existía ni el Facebook, ni el Internet. Oye, acá se presenta Pompín en la Plaza Cívica, no. Sino que ya la gente ya decía, oye, el Pompín está abajo, no me gusta. Y yo bajaba, bueno, con mi mamá a veces, y pucha, que ahí el Pompín me regalaba mi propina y ya, pues, ¿no? Eso, pues, ese tiempo que te regalaba propina, te conocía. Claro, pues. Claro, ya me conocía. Se trabajaba, pues, también. Más antes también se trabajaba en Girón La Unión, Plaza Martín, ahí estaba también Centavito, con sus hermanos, Chibolito, pe. Cuy. Claro, Chibolo, ¿cuántos años han pasado? Estaba ya, clavito también. Ya más de 30 años. 30 años. Y también te quiero decir mi admiración para ti, porque tú sin decir nada, sin hacer muchas chillas, ¿no? También llegaste a la televisión, y hasta hoy en día te mantienes en la televisión. Y eso se valora, ¿te acuerdas? Y a lo menos sin hacer bulla, sin hacer nada, que yo soy esto, Navito, yo y pum. Siempre que nos hemos ¡papi! Reunido, como dices, siempre que nos hemos reunido, hemos conversado, tú me has dado tus consejos y yo de igual manera los sigo, me sé escuchar. Bueno, eso es lo que aprendí de mi padre. ¿Y qué significó para ti o qué significa Pompinchú? Bueno, Pompinchú para mí es pues mi segundo nombre, ¿no? Porque ya Pompinchú me suena un nombre. ¿Quién no me llama? Pompinchú, ya. Pero en el tiempo que tú estuviste en la calle, o sea, Pompinchú fue un personaje que traspasó fronteras, sí. Fue conocido, fue muy, muy. La gente lo quería demasiado. Sí, ¿Qué significa eso? Sí, es algo bonito porque la gente te admira y te llama por ese nombre Pompinchú, más que nada los niños, ¿no? Y bacán, es bonito, te sientes bien porque te saludan, te pasan la voz, ¿no? Y la gente que te quiere. Si uno se ha ganado el cariño del público prácticamente. Caballo, y el de en la televisión tú hiciste muchos monólogos. ¿De claro. cuál es el que significó más para ti? ¿O cuál es la secuencia? Porque también tuviste secuencia, ¿no? Sí, la secuencia fue del caballo, pues, ¿no? Del caballo. Que ¿no? a mí me dijeron. De la San Martín. A mí el productor me dijo, vas a ser de caballo. Y buscaban uno de caballo y fui yo el que salí. Yo era de San Martín, pero. Claro. Tú puedes ir a San Martín. Pero a mí me había dicho él que no me mueva. El caballo estático ahí. No puedes moverte, me decía el productor. Si no, no va. Ya le decía yo. Se subió Pompín con su espada grandota. Era San Martín. Y él me montó encima. Pues me pusieron esos que se montan los caballos. Y vino que descanse en paz, ¿no? La Bibi con la señora Cachucha. Ah,
y eran turistas, pues, ¿no? Y fueron a la Plaza Martín y vieron el caballo. Dice, el caballo. Y ahí vino lo bravo porque ellos decían, no se mueve. Caramba, este caballo se mueve, no se mueve. Es de fierro, ¿cómo se va a mover? Ay, este es un caballo verdadero. No se va a mover. Y me metió un cachetadón, la chola cachucha. Roja, mi cara, ¿ves que no se mueve? Y David voltea y dice, no, este caballo no se puede mover porque es de fierro. Y me mete otro cachetadón. Vino Johnny y vuelve nuevamente y me meten tres cachetadas. Y la cuarta yo no aguanté porque ya pues mi cara estaba roja y me metían los cachetadones en el área, ¿verdad? Pues no. Y todos ustedes eran toscos, ¿no? Tosco, bruto, soy el la cachucha, el tornillo. Claro. Lo lapeaba al fregón. Lo movía el cerebro. Lo de Miami la hora, fregón ahí tirado. Y entonces yo agarré y ya no aguanté y me salí del cuadro, lo agarré casi te boto, ¿no? Porque estaba amarrado encima de mí, este, la agarré y me parí y le metí un patadón. Es que este caballo es de la verdad y gustó porque en el momento que tú lo haces, ¿no? Con la furia, con todo, ¿no? La gente le gustó como la reacción del caballo, ¿no? Y cada vez que salía a la calle, ahí está el caballo que le pegaron, ahí está el caballo. Decía, mamá, mamá mía, ahí está el caballo con el Pompinchú, ahí está el caballo de la Plaza Martín. Y de Pimpollo me hice popular con eso. Nosotros, los comediantes de la calle, actualmente no lo estamos pasando pues nada bien, ¿no? Se nos cerraron plazas, teatros, se nos cerraron los circos de barrio, muchas cosas. Maestro Pompín, a usted, ¿qué más le afectó, ¿no? ¿El tema de tu salud o la pandemia? ¿Qué más es lo que te ha afectado? Claro, más que nada nos ha afectado la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente golpeó todo, pues, a nivel mundial, como se dice, ¿no? ¿Quién no ha estado con ese miedo de que te vas a enfermar, de que te va a tocar, ¿no? Ese virus y sin salir a trabajar. ¿Y de dónde? Pues, ¿no? Uno vivía del día a día y era un poquito, pues, penoso, ¿no? Y a todos pues nos afectaba, a mí me afectó bastante y es por eso hoy día que ya no puedo hacer rueda en la calle, no hago rueda en la calle, no hay nada, no se puede por la pandemia. Entonces, ¿qué me queda? Vender mi chocolate. Porque nosotros nos identificamos por tener esa capacidad de enfrentar las cosas difíciles de alguna otra forma. De repente no había calle, nos íbamos a los circos o nos vamos a los circos de barrio. No hay circo de barrio, nos vamos a otros lugares, ¿no? Y decía, me voy a poner a carrear, decía, subir claro. A los carros, pero con esto no recién. Pues, y además, ¿cuándo va a subir? Mañana. Ya, ¿qué me quedó? ¿Ahorita qué estás? Sí, ¿qué estás? Camino, te veo que en muchos reportajes estás vendiendo tus chocolates. Por ahí, tal? Por Mesa Redonda, Payacucho, Paruro. Gracias a Dios la gente apoya, ¿no? Y muchísimas gracias a esa gentecita que compra pues los chocolatitos. Ah, y más bien si las personas que te quieren de repente dicen, maestro Pompinchú, queremos apoyarte, de repente en mi canal de YouTube, claro. Tú sabes que hay personas que quieren, aman a los cómicos. Claro, ahí está, tu numerito. Mi yape, ¿no? Por favor. Mi número de yape es 94-121-92. Me pueden yapear o llamarme para un saludito. O con un contrato, ¿no? Abajo también lo ponemos mi amigo Rodríguez, por favor. Maestro Caballito, a usted, ¿qué más, qué le afectó más a usted? ¿El proceso judicial que tuvo o la pandemia? Bueno, para mí fue más el proceso judicial. Porque en la pandemia, bueno, salías del apuro, ¿no? Porque como nosotros sabemos trabajar, y no nos dejaban hacer ruedas, entonces podíamos trabajar en los mercados, de lejos, ¿no? Y la gente como nos conocía, entonces nos apoyó. Pero lo que más me dolió a mí fue lo de mi hija, ¿no? Que le tocaron su sensibilidad y eso como padre, ¿no? Me sentí mal, o sea, me derrumbó bastante, ¿no? Y las investigaciones que me hicieron, gracias a Dios salí libre de todo cargo, porque fue una calumnia, ¿no? Y yo tuve pruebas, 2 años de investigación tuve, y me ha salido la resolución inocente. Y mi hija, pues, ¿no? Que mal le afectó a ella porque era una niña en ese tiempo, ¿no? ¿No? Y la calumnia, tú sabes, por ganar plata en YouTube, ¿no? Hay personas que se someten, ¿no? A hacer cosas malas y lo venden. Y ellos influyen, ganan con él, influyen. Claro, no tan solo todo es bueno, ¿no?
hay gente que detrás de una cámara se esconde, pero gracias a Dios yo tuve las pruebas suficientes para demostrar que era inocente. El video original, mi señora lo subió a la red, entonces se lo robaron. Y también las autoridades indicadas pudieron también observar el video, claro, y ahí absolverte de todo, ¿no? Perdón, había dos videos, el original y el Bamba, el malo. Pero había uno tenía un año y el otro tenía 2 meses. Entonces no había constante de que me decía que acá hay uno de 1 año y 2 meses. ¿Quién te grabó el de 2 meses? Me decían, nadie. ¿Cómo que nadie? Entonces, ¿cómo sale? Porque me lo han robado y lo han puesto el Zoom, ¿no?, a las partes afectadas a mi hija. Y... Pero lo más importante es que ya estás tranquilo. Gracias a ti, Nabo, que eres mi yerno. No. Y me siento contento por tu canal, estás en el canal 4, aprovechalo, hijo, eres joven y tú sabes que la juventud pasa y la vejez es muy corta. Te quiero mucho por hacer feliz a mi hija y a mis 2 nietos hermosos que siempre van a mi casa a joder a su abuelito. Feliz día por el Día del Padre, a ti, Navito, y a mi compadre Cotito también, que es mi compadre, por supuesto. Que Dios los bendiga y para adelante sigamos nomás luchando. No, y ¿qué podemos hacer? Feliz día, papás. Ya, maestro, no hay que, nosotros transmitimos alegría, no hay que ponernos tristes. También disculpen por la pregunta sin coma, pero la gente también a través de la risa quiere saber, que tienen que saber que nosotros también somos seres humanos, tenemos nuestros errores, nuestros sentimientos, y también pues que queremos puede transmitirlo, ¿no? Más que todo, de parte de mi canal, Navito Show Oficial, de parte de mi productor Doble Reproducción, Ronnie Rodríguez, queremos nosotros darles un pequeño homenaje. No es mucho, pero pues el cariño es grande, no será mucho, pero acá tenemos unos presentitos en la parte de atrás. Ahí está, caballo, agarre, caballo. Está bien, caballito, a ver qué te ha tocado. Caramba, mira, es tu polo para que te pongas en la espalda, mira, ve. Está. Tu pastelito sabor alfalfa, mira, ve, ¿ah? Tu heno, mira. Tu vino, mira, ve. Vino rodaje todavía te han puesto, mira, ¿ah? Tu eje, bien, caballo, ¿ah? Oye, pero esto, y esto no tan solo es para mí, ¿ah? No, me tienes que compartirlo, pe caballo, ¿viste? No, amén, no lo puedo compartir. Te estoy acompañando, pe caballo. Hermano, si a ti también te han dado. Ah, no me han dado cuenta. Ahí está, como tú eres chiquito, no te das cuenta que te vas a dar cuenta. Ahí está. Y ahí ese sí lo puedes amarrar adelante. Este sí lo puedes amarrar. Ya no va a avanzar. Pesa. Pompín, ese como cuna para ti. Bueno, un agradecimiento a mi amigo Navito Show, ya sé, suscribirse en su canal Navito Show Oficial, ¿ah? ¿Eh? Suscríbase a su canal, se lo recomiendo a su amigo Pompinchu. Antes de terminar con esto, quiero agradecer a mis amigos de Tronos Barber, Barber Show, Tronos Barber, a mi amigo Luis de la cevichería Las Gemelas, allá en Esperanza, Trujillo, Estructuras Metálicas, Tupia, mi amigo de Ropa Mael, 22 Ropa, La Moda, Doble Reproducciones, y mucho más. Muchísimas gracias. Feliz Día del Padre. Gracias. Oye, pero las oficiadoras también, la pastelaria de mi amigo Julio allá en el Callao. Ah, escúchame una chiquita porque mis seguidores me dicen, oye, vamos a invitar al maestro Pompín a caber. Pompín, hazte esa después para el otro año será. Por favor. Claro, pues tú sabes, ver, ¿cómo dígame, por ejemplo, ahorita, salió, por ejemplo, está de moda ahorita, por ejemplo, lo de Keiko, ¿no? Ya, a Keiko lo han sacado. Postura ni ingresa, bueno, al otro año será, pues, ¿no? Eso ha pegado bastante. Bastante que han pegado. Año, caballo, una chiquita, despídete. Bueno, con un chistecito también, pues, ¿no? A ver. Aunque yo no sé contar mucho chiste. No. Yo soy más monologuista. A ver, pues, una chiquita. Anécdotas que hago, pero tratarse de Pompín, ¿no? Que está acá a mi lado, voy a contarle un chistecito. Pero antes conté un chiste que era muy largo, ahora ya más chiquito. Pero, ya, a ver. Pero tienen que prestarle atención, el bruto no se va a reír. Para que la persona no piense que eres bruto, ríete aunque sea de compromiso. Pues. Había una ratita que se cuenta con otra ratita. Y la ratita le dice a la otra ratita, hola ratita, ¿qué haces acá? Y la ratita le dice, acá esperando un ratito. Un aplauso. Un aplauso. ¡Bravo!
un pin, por favor. Chistecito. Un placer, mi Pepo. Voy a contar este chistecito que le gusta bastante y me ha pedido mi amigo Navito, ¿ya? El rey león de la selva estaba miso, aguja, no tenía plata. Y dice, oye, soy rey de la selva, estoy miso, sin plata. Los demás animales ya no me van a tener respeto. Y dice, ¿qué negocio hago para tener plata rapidito? Y dice, ¿qué negocio hago? Y se le prende el foquito y dice, ah, ya sé, voy a poner mi casa de citas y voy a ganar plata rapidito. Y dice, bueno, el rey lo van a agarrar y construye su casa de citas. Pero ¿saben qué es casa de citas, no? Mira, es una casa donde hay un portón con un foco rojo, adentro hay varios, o sea, el chongo, hace su chongo bacán, lo construye, y el rey dice, ¿y ahora qué germa va a trabajar? Y dice, está en la puerta pensando, ¿qué germa va a trabajar? Y justo por ahí lo ve a la mona, y lo llama, mona, ven para acá, como era el rey de la selva, le hace caso. Sí, mi rey, oh monita, trabaja en mi casecita, te voy a pagar bien. La mona dice, ay no, mi rey, ¿cómo voy a trabajar yo en esas cosas? No, yo soy una monita, viene King Kong, me agarra, no. Y la mona se va, y el rey preocupado, uy, qué germa, pongo a trabajar, dice, pucha, qué germa. Y lo ve pasar la jirafa. La jirafa, pues, semejante animal, con semejante collazo, y lo llama, oh, jirafa, ven. Y la jirafa, sí, mi rey, oh, jirafita, trabaja en mi casecita, te voy a pagar bien. Y la jirafa le dice, ay no, mi rey, tú sabes que los hombres son mañosos, te hacen chupete en el cuello, yo tengo un cuellazo, pues, y se va a notar, no. Y se va a pelar la jirafa, el rey preocupado, qué germa, pongo, y lo ve pasar a la tortuga. Y lo llama, tortuga, ven. Y la tortuga, sí, mi rey, tortuguita, trabaja en mi casecita, te voy a pagar bien, le dice. La tortuga dice, ay no, mi rey, no, yo no puedo trabajar en esa cosa, usted sabe que yo soy muy lenta, me voy a demorar adentro, usted va a pensar que estoy dobleteando, no. No puedo, le dice. Y se va la tortuga, y el rey preocupado, qué germa, trabaja, y justo por ahí pasa la anaconda, semejante culebraza, pero, y lo llama, anaconda, ven. La anaconda, sí, mi rey, trabaja en mi casecita, te voy a pagar bien, le dice. La anaconda estaba a misa, ya, pero mi rey, yo también estoy en misa, necesito plata, ya, anda, cámbiate. La anaconda se cambia, pestaña postiza, se pinta el labio, mini polo, mini falda, y se para en la puerta, pues, el chongo ahí. Y justo por ahí pasa un ratón. Y lo ve para la anaconda y el ratón comienza a alucinar. Qué rica flaca, con chayó la chapo, la destrozo, alucinaba, pero el ratón. Y se acerca, flaca la anaconda, sí, señor ratón, ¿cuánto es tu servicio? 30 soles de servicio completo. El ratón dice, ya pues mamita, vamos adentro que estoy rifle. Oye, se mete el ratón con la anaconda al cuarto. No, la anaconda está que se desviste. El ratón se desviste calatito, parado, ¿eh? Esperando que la anaconda se desviste. La anaconda voltea y lo mira el ratón calato, ¿eh? La anaconda lo mira y dice, puta, tengo hambre. Tengo hambre, está huevón, yo me lo trago este huevón. Además ya está pelado. La anaconda va, pum, pum. ¡Pum! Se traga el ratón, oye, se lo traga. Al rato la anaconda piensa y dice, pucha, pero es un cliente, el rey me va a reclamar. No, mejor lo devuelvo, dice. La anaconda agarra, pum, lo escupe, el ratón cae parado, se sacude y dice, puta, ¿qué tal manada? Los aplausos son los maestros. No hay más. Sigo, de verdad, maestros, con la emoción, muy aparte que somos familia, de verdad, claro. Estoy emocionado como un hincha. Se nota, se nota. Claro. ¿Cómo preguntarles a ustedes cómo se han sentido? Perfecto. En mi canal de YouTube, Navito Show Oficial, Maestro Ferjolito. Realmente muy emocionado con este halago que hace por el Día del Padre y sobre todo los televidentes, oyentes y todo. Esta gran idea, pues, que no podía faltar gracias a su canal, Navito. No solamente a mi canal, Navito Show, mi causita Ronnie, doble reproducción de mi productor. ¡Qué bueno! ¿Cómo te sentiste? ¿Tranquilo? ¿Bien? Me siento muy cómodo, me siento emocionado de que... Con tal que haya este halago para toda la vieja gloria que están acá presentes. Y realmente estamos, pues, muy emocionados, Navito, con esa alegría que tú nos brindas siempre. Ay, ay. Y tú sabes que estamos en la ruta para poder apoyarnos en lo más grande que existe. ¡Cotito! ¡Ah! Maestro, bueno. Máximo, mi compadre. Yo ya, pues, yo estoy acá en familia, pues, siempre acompañando a mi hijo. Exacto. ¿Ves? Entonces ya, pues, yo siempre acompañándole a él y haciendo también los mejores sketches, los mejores chistes, justamente con mi hijo en su página Navito Show Oficial. En todas las ideas locas que tiene su hijo, él lo acompaña. Tío Coquín. Él está en todo, ¿no? Panetones, vende todo, mascarilla. Vende los atomizadores. Bueno, yo también ya soy parte del staff. Claro, ya de la estafa que nos hace por la tarde. Qué bueno, nada, Navito, nada.
poniendo pues la alegría y bueno, apoyándonos entre compañeros como... Y bueno, yo te conozco también de chiquito, pues hermano. Acuérdate que... de la barriga. Claro, creo que tú le diste la llave del hotel para que vaya mi papá con mi mamá. Claro, yo le dije, ese hotel es bueno. Acuérdate que cuando en el parque, en la Plaza Martín, yo te llevaba al baño para que olvides. No, o sea, tú fuiste el primero. El primero que agarró tu sublime. ¿Por qué sublime? Por el maní. Ese, güey. Acá es otro tío. De repente hemos hecho, ahorita acabamos de terminar el sketch, pero acá es lo que la gente quiere que vea en nosotros. O sea, la parte que nosotros, a través de nuestra alegría, de repente emanamos, si es la palabra correcta, de repente que no tenemos problemas, no tenemos preocupaciones, porque estamos con un chiste divertido, ¿no? Pero acá el tema también es ver el lado humano, ¿no? Así los es. Sentimientos de nosotros. Maestro Ferjolito, ¿a los cuántos años usted conoció a mi padre? Uy, hermano, si hablamos de esto, él cumplía 15 años. ¿15 años? Él me conoció a los 14 años. Pues, 14 años y le celebro los 15 años, hermano. Alucina. Y después... yo le celebro a él sus 18 años, porque él tenía 17. Así es. Toda una vida prácticamente en este rubro de la comicidad. Pero en base en cómo, en qué circunstancias usted lo conoce a Cotito. Cotito, pues, un gran, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo tú sabes? Disculpa que te esté cortando, pero ¿tú cómo sabes que él, o sea, tú dijiste, él es cómico o él es tal y voy a unirme con él? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancia? Lo que pasa es que sabe que él es un hombre humilde, un niño prácticamente humilde que hacía su negocio. Bueno, como te comentaba, yo a Cotito lo conozco, pues, una criatura prácticamente, ¿no? Yo también otro ya jovencito, ¿no? Me hacía... en el mundo ya de lo mayor. ¿Tú ya estabas consolidado en ese tiempo? Yo ya estaba en el arte. Yo era faquirista, artista. Tú sabes que yo vengo de cuna de artistas. Mis tíos, músicos, deportistas. Y Cotito lo sabe. Entonces, yo ¿y en realidad... cómo venía él a los 15 años? ¿Cómo? Yo lo conozco a los 14 años. Ya, pero ¿cómo venías tú, pues? Ya... yo, tú sabes que tengo un ojo clínico. Okay. Sí, de arranque. Él tiene un ojo clínico y uno de otra. ¿Y cómo, o sea, cómo ya? O sea, ¿cómo sería el encuentro? El encuentro, yo estaba pues ahí, decía, voy a hacer comicidad, voy a hacer un poco de humor, y lo que pasa es que como yo he sido siempre circense, me gustó el mundo del circo, tal como se lo conté a mi compadre, el gran Coqui Santa Cruz, y realmente me sentí muy, como se dice, emocionado al ver ese personaje, este muchacho me tinca que es artista, y si no, yo lo voy a pulir. Pero cuando yo le pregunto, vamos a trabajar con Tito, ¿de acuerdo? Me dice, yo también sé la comicidad, yo en Pucallpa, sí, ya en Pucallpa vuelta. Me he trabajado en circo, pe. Ya vuelta, yo en Pucallpa, trabajo con su idioma de charapita. Por eso es que él hace, pues, su personaje, la guajina, todas esas cosas. Él también es nato, pues, un artista, ¿no? Que corre por sus venas. Y yo dije a él, pues, yo he trabajado en el circo de Gelatina, que en paz descanse. Sí. Yo he trabajado con el circo de su papá, allá en Pucallpa. Y a los 14 años, cuando ya me vengo a Lima... ya ahí, pues, me junto con él para trabajar, pues. ¿Y cómo es la vida de ustedes? No se imaginan, claro, el ¿no? Todo lo que ustedes han creado con su humor, con todo lo que hemos aprendido la nueva generación. ¿Cómo es la vida? Yo con tu hijo también me junté de la misma forma, pero en este caso fue al revés. Claro, yo lo estaba prácticamente, ¿no? Nos guiamos, ¿no? Ambos. ¿Y cuánto fue su primera... su primera manga, no, pero la gente manga no sabe, o sea, su primera recaudación después de su trabajo. Para nosotros, cuando fue nuestra primera vez, ¿en dónde fue? En el Parque Canepa de la Victoria. Así es, ahora es un centro comercial inmenso. Bueno, entonces nos íbamos por la parada y ahí estaba el monumento del niño héroe. Bajamos a la Plaza Manco Capa, pues. Los botecitos. La nené, la salvaje, todas esas cosas. ¿Qué estás hablando? No, o sea, donde realmente había gente. Había salvatajes porque iban a bañarse ahí en los patitos y realmente era un entusiasmo. En el San José. San José es la marca de panetón. Entonces, yo te digo una cosa. Así como la nené está hablando de San José. Lo que pasa, para amenizar la conversación, pues ya pero entonces en el parque. ¿Cuánto fue, en su debut ya de ustedes? Nuestro primer debut en el Parque Canepa fue primera vez, me acuerdo que ha sido como 6 soles, ¿no? Pero era mucho dinero. Como 60 soles actualmente. Más que nosotros, porque yo cuando con Frejolito nos fuimos a Pro,
primera vez nos sacamos 3 soles 50 cada uno. Es como 35 soles. Es que realmente, mira, desde abajo se empieza, ahora quién es después Navito. Dice que el ser humano va escalando para poder ser grande y llegar a la cima. Y veo que poco a poco lo vas a lograr. Usted, maestro, muchas gracias por su palabra, viniendo de usted, de verdad. Y eso es muy importante. Y esos 60 soles que hemos sacado prácticamente, 6 soles antes era como ahorita 60 soles. 60 soles. Y esos 60 soles nos alcanzó para hacer mi ropa de payaso. Utilería. Mi ropa de payaso. Después de tu debut te compraste tus sí, cosas. O sea, ahí mismo en Tacora había ropa. Los cachineros. Máquinas que hacían costureros. Que primero me compré un pantalón a colores, lo puse tirante. De ahí me compré un camisón largo a colores. Poco a poco. De ahí ese mismo día de los 60 soles que sacamos. Poco a poco te vestías. Claro. De ahí me compré mi peluca. ¿Sí o no? Así es. Ahí también había salón de belleza. No. Al toque lo arreglaron la peluca. Ahí en la cachina. Ah. Ahí en la cachina también tú te compraste ese celular, ¿no? Mira, ¿qué es eso? Es el último guaco en tecnología, pues hijito. Qué buena, Coqui. Y este es un improvisador. Y también ahí me compré un par de zapatos. Ya. Me compré un par de zapatos y después otro par de zapatos para hacer mi chalupa. Ah, mira. Y compré pintura y lo mandé a pintar de blanco y rojo. ¿Qué tal creatividad? De dos zapatos, o sea, dos zapatos más, lo cortó, le puso la punta, ¿cuál la otra fue punta. Y ahí también había zapateros. En el tiempo que antes ustedes entraron a la televisión, su debut, todo, después, ¿qué tiempo pasó para que ustedes, porque en la Plaza San Martín, por lo que papito, por lo de ti que sé, ¿no? Solamente entraban en la Plaza San Martín los que ya eran consolidados, o sea, claro, eran los mejores. Entonces, nosotros, ¿con qué sketch ustedes? Ya la gente dice en la Plaza, mira, ahí está, Cotito y Frijolito. Mira, nosotros cuando empezamos a trabajar en el Parque Canepa, ya, y de ahí nos íbamos Parque Canepa, Parada y Plaza Macocapa, remachábamos la noche, ¿me entiendes? Entonces de ahí pasó un tiempo y ahí ya empezamos a bajar a Plaza Martín. Sí. ¿Te acuerdas? Claro que sí. En la Plaza Martín. En ese tiempo estaba de moda una novela llamada Carolina. Rodolfo y Carolina. ¿Entiendes? Entonces yo hacía de Carolina y él hacía de Rodolfo. En blanco y negro esa novela. Sí, pues, con eso ustedes se consolidan. Sí, y con eso nosotros hemos reventado en la Plaza Martín. Rodolfo, Carolina. Ahí. Carolina. Y así en cámara lenta íbamos. Rodolfo, Carolina. Y así, era un sketch bien que está, no me acuerdo muy bien. Ya. Y por cosas del destino y cada uno, bueno, ya la gente sabe las más historias. Y se desarrolló varias entradas, sí. Usía varias parodias, como El Saltador, como por ejemplo El Hijo Pródigo, El Amor Gatuno, teníamos eso, grandes sketch. Que incluso también... ¿Cuándo nace El Picador? El Picador nace en octubre, justamente era banderillero. Ya, Coqui quiere hablar. No. Caballo, cállate, pequeño, te entrevistaron. Coqui, ¿cuánto tiempo en este arte? Bueno, ya casi 30 años también. 30 años. Yo, como te decía, cuando tenía 14 años, 15 años, el 86, llego a la Plaza Martín, en el año 86. Y ahí lo vi a los monstruos, ¿no? Que tu papá, a Frejol, a Caballo, a Tripa, a Cachito, a Papel, toda esa gente. El tema siguiente es que, ¿cómo tú, siendo todavía un muchacho que recién, ¿no? En ese tiempo que tú recién estabas, como se dice, escalando, ¿cómo se consolida Coqui? ¿Cómo? ¿Con quién o cómo? Bueno, llega a ser uno de los conocidos, uno del Teatro de la Calle. Yo hice un trío con Edwin y con Giovanni, ¿no? Éramos un trío en el Girón de la Unión. Luego se presentó la oportunidad de trabajar con el Cholo Cirilo, ¿no? El poeta donde nace el personaje del Falladito, ¿no? Y ese de repente ha sido uno de los puertas. Claro. Pienso yo que con el tema de Giovanni y Edwin, no mucho, ¿no? Pero no mucho. Cuando te juntaste, porque yo, claro, te veía. Con Cirilo y poeta. Con el tío Cirilo, sí. ¿Te afectó mucho que el poeta, falleció? Claro, sí. ¿Por qué? Porque aparte del poeta, que era un gran poeta de la calle, declamado, todo, era como persona, era chévere el hombre.
era chévere. Leído, muy culto, sí, era leído, culto. Y también, si tengo que agradecer, pues ya tengo que agradecer a tu papá, que me enseñó, al mismo Frejol, ¿no? A Caballo, ¿no? Yo siempre he tenido esa de reconocer. La humildad es grande. De reconocer a las personas que en tu vida te dicen, mira, haz esto, esto, esto. Y uno aprende todo, ¿no? Yo he vivido en tu casa, ¿no? Yo he vivido en tu casa, en la casa de Coquetín también, el gran Jorge Rodríguez, ¿no? Agradecerle a él. Y luego se me presentó las oportunidades, pues, de también estar en programas, Risas y Salsas, hacer otra cosita, porque viajar. Te consolidaste, o sea, el trampolín fue que estuviste con el tío Cirilo. Sí, porque... ¿Se podría decir? Sí, porque también hicimos... Te vieron más, o sea, ¿no? Sí, hicimos un buen trío, pues, ¿no? Poeta, que era el militar, el Cholo Cirilo, el Cholito, ¿no? Y el mariconcito que se aparecía en la Plaza Martín, ¿no? Fue una bonita época de la vida. Extrañas. Se extraña. Se extraña la calle, ¿no? Se extraña. Ahorita que no estamos trabajando, se extraña la calle porque tú sabes, Navito, que la calle es una escuela. Y nosotros, que nos dicen la vieja escuela, digamos, tenemos esto de improvisar al toque, ¿no? Y bueno, ahora la juventud mayormente hace musicales, en grupo, ¿no? Pero nosotros tenemos el humor. Tú estás haciendo un humor, el rollito de la mujer, digamos, y ahí le puedes aumentar algo. Y si revienta, ya le aumentaste, ya, y va creciendo. ¿Vale? Por ejemplo, yo aprendí el de Guaferita, de Richard Linares, el estilo, cómo una mujer espera el micro, ¿no? Y yo le aumenté otra cosita, y se va formando, ¿no? Todos aprendemos de todo. Coqui, ¿qué significa para ti Jesús Adrián? Ah, ahí ya me matas. Jesús Adrián es mi hijo, es el último hijo que tengo de los dos mayores. Jesús Adrián llegó a mi vida en un momento cuando yo estoy bien concentrado, bien centrado, bien maduro, ¿no? Yo ahorita tengo 47, mi hijo llegó ahora a los 45. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Dos mayores, Gabriel, Jesús, Gabriel Abelardo, Claudio Luis y Jesús Adrián, ¿no? Que lo estoy absorbiendo, ¿por qué? Porque con mis otros hijos yo no estaba por la chamba. Viajamos, los chivitos, los contratos, y no los vi crecer, no los vi, ¿no? En cambio, con Jesús Adrián, imagínate cómo estoy... Se nota que lo estás absorbiendo. Estoy chocho, un beso para toda la familia, ¿no? Para los míos, como yo digo, ¿no? Maestro Frejolito. La cátedra. Maestro. ¿Cuántos años, no, maestro, han pasado? ¿Cuántos el años? Dinosaurio del humor. Tú también, la dinosauria, porque así son los personajes simpáticos. ¿Cuántos años exactamente? 45 años. Y maestro, ¿qué significó, qué sintió o qué tanto le afectó ver a su hijo en una situación muy difícil, muy complicada, que le tocó vivir con este virus del COVID? Imagínate, no me hagan llorar, porque realmente son golpes duros, como dice César Abraham Vallejo Mendoza, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, y nadie sabe cuándo puede suceder ese maldito COVID, esa desgracia, que realmente es un idiota, como está calificado, y es como si sea preocupante. Entonces yo a mi criatura lo vi, porque para los padres no dejan de ser niños. Frejolito Junior. Entonces digo que... Saber y ver. Pero ya está mejorcito, Frejolito. Sí. Ya está mejorcito, ya. Tranquilo, nomás, Frejol. Sí. Entonces te digo, sobrino, porque te he visto antes. O sea, yo conozco a tu padre, tu madre, pues desde jovencito los he visto enamorarse en el circo y todo. Y te vimos venir al mundo. Ahora eres toda una persona, un excelente amigo, un excelente sobrino, un excelente compañero. Y así, espero que las generaciones de los artistas, como dice Coqui Santa Cruz, realmente acompañen siempre ese sentimiento de ser unidos, de llevar ese corazón juntos, en las buenas y en las malas, buenos compañeros. Y sobre todo, Navito, espero que tus generaciones también sean grandes, que no cambie esa alegría, que no cambie ese amor, y de esa manera hacemos, como se dice, prosperidad. Esa es la cosa del buen ser humano. Qué bueno, Frejolito. Y agradecer a todas las personas que estuvieron, pues, ayudándonos también por el tema de Frejolito Junior. De mi hermano, prácticamente, porque hemos crecido juntos artísticamente, pues allá viví también en mi casa, pucha, un montón de años, y me alegra, y como dijo en el video anterior, gracias a Dios por devolverle, pues, ¿no? La vida, y él tiene un propósito aquí. Cotito, sabemos todos nosotros, porque nosotros somos socios de la Queen, que estamos regresando de a pocos a la Alameda Chabuca. Ajá. ¿Qué le pides a las autoridades municipales de Lima? Bueno, que nos dejen, pues, trabajar, ¿no? Porque necesitamos, pues, ya es un año y 8 meses que
más de un año, 8 meses que no trabajamos. Y queremos nosotros también, pues, porque tenemos, que queremos seguir trabajando porque tenemos necesidades. De repente pagar un recibo de luz, un recibo de agua, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos muchos gastos. Entonces queremos pedir a todas las autoridades de la Municipalidad de Lima que por favor nos dejen trabajar. Queremos trabajar. Nada más lo pedimos. Coqui, ¿y cómo es la situación actualmente con la Municipalidad? O sea, los cómicos, la asociación con la Municipalidad. La situación así concisa. Bueno, para serte sincero, ahorita no hay un diálogo con la Gerencia de Cultura. Había reuniones, había conversaciones, pero no se llegó a nada, y bueno, entonces nosotros nos hemos visto obligados de salir nuevamente en forma de protestar, y espero que la gente de cultura tome cartas sobre el asunto, porque nosotros somos artistas y los espacios que están en la Alameda de Chabucaranda, llamados anfiteatro, se han hecho para nosotros. Bueno, no solamente para nosotros, para todo lo que es arte, cantantes, malabaristas, declamadores, gente que hace arte urbano en la calle. Y espero pues que ya nos den los espacios, ¿no? Nos abran, sí, los espacios. Eso esperamos todos y cada uno de nosotros, los artistas, y esperemos pues. Más bien, ya todo, pues no hay que ser tristeza, maestro. Claro. Mejorito, gracias a Dios solamente. Que mi hermano está muy bien, y de parte del canal Navito Show y WR Producciones estaremos pues un pequeño, no lo que trajo César, nos opacó, pero lo que sale de nuestro corazón, lo poquito, pero el cariño, el amor y la admiración de ambos, porque cuando a Ronnie le propuse hacer esto, él estuvo muy feliz, igual que yo. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias a nuestros auspiciadores. Recién me doy cuenta que tiene rueditas. Claro. Potito. Por favor. Maestro. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe por qué escogí ese más? Porque ese tiene más. Mentira. Ahí está. Allá hay un polito, hay vinitos, hay víveres. Ahí está. Bueno, nada, Cotito, que digo, Navito, agradecerte. John, ¿no? Porque Navito es el artista John. Se te quiere mucho, papito. Tú sabes cuánto te estimo y yo te estoy apoyando en tu canal. Marín, yo debo agradecerte porque me estás dejando hacer, digamos, mi pinino conjuntamente con Ronnie de dirigir, que me encanta esto de los skates. Nada, agradecerte a ti, a WR Producciones, y también hay que agradecer a nuestra amiguita del maquillaje, pues, Rocío Farro. Nos estamos olvidando. Nada más, Rocío Farro. Cosmetics. No, y agradecer pues a Ronnie y a toda la gente que ha hecho lo posible de esta canastita. Gracias. Hay mucha gente atrás que nos ayuda, nos apoya, de verdad, agradecidos. Agradecidos a ustedes. Frejolito, para despedirnos. Bueno, que Dios nos bendiga a todos, nos lleve pues, como se dice, siempre la salud, la buena vida y sobre todo la buena vibra para todos y el trabajo, que es importante. Y desde acá, a nombre de toda la Queen, Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales, porque hemos salido al extranjero y realmente queremos que nos dejen trabajar. Por lo tanto, espero que nos puedan pues escuchar las autoridades y así darnos luz verde para poder laborar, porque es de justicia. El trabajo es, como se dice, un derecho universal. De esa forma, agradezco de antemano. ¡Maestro! ¡Contito! Bueno, solamente agradecer por este presente. Muchas gracias. No, suscríbanse, canal Navito Show Oficial. Ya sabe, activa la campanita, dale me gusta, comparte. Coqui Santa Cruz Oficial. Ah, mi canal también. Frejolito Oficial, Cotito Oficial. Sí. Todos somos oficiales. Oficiales. De repente me voy a sargento. Más bien ya corta rápido porque tenemos que devolver la canasta. Mentira. Caballero, ya sabe.